en transmisión. Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal, amigos televidentes? Recibo un cordial saludo a todas esas personas que nos ven a diario por las pantallas de Falconía Televisión. Sean bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero que pasa correspondiente de hoy viernes 16 de diciembre. De esta manera damos inicio a las notas más resaltantes hasta el momento, y es que Delcy Rodríguez presenta proyecto de ley de presupuesto del 2023 ante la Asamblea Nacional. Va a venir de su decreto. Y luego en el año 2017, cuando Estados Unidos impone sanciones financieras, y en el 2019 impone sanciones a PDVSA, allí vemos el impacto que eso ha tenido en la producción petrolera, y que del 2015 al 2022 se traduce sencillamente en esta astronómica frase de pérdidas para Venezuela por 232 mil millones de dólares. Ellos proyectan para Venezuela un crecimiento de un dígito de 6.5%. Pero entonces trae la proyección que hacía el Fondo Monetario Internacional el año pasado para Venezuela. Y el año pasado, para el año 2021, ellos proyectaron un menos 5% en el PIB. Y para el año 2022, un menos 3% en el PIB. Así que yo reafirmo con total seguridad y certeza que el crecimiento en el año 2022 será de dos dígitos. Y el Fondo Monetario tendrá que corregir. No es un aspecto, queridos hermanos, hermanas, que nos lleva a lo que ha sido el programa de recuperación económica que presentó el presidente en el año 2018. Asimismo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el chavismo no va a ir a elecciones para perderlas. Aquí no han podido y en verdad no van a poder nunca, ni por las buenas ni por las malas. No es como ellos dicen. No, queremos elecciones para asegurar, ¿cómo se llama? El fin del régimen. O sea, que nosotros vamos a unas elecciones para perderla. ¿Y para qué vamos a ir a elecciones, pues? Nosotros no vamos a elecciones para perderla, nosotros vamos a elecciones para ganarla. Para ganarla. Ahora, si ustedes no la van a reconocer, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿ves? Para asegurar el fin del régimen. Son las condiciones que ellos piden para que el régimen se vaya. Pero si no, claro, si lo entregamos ahorita y es más fácil. El árbitro Juan Soto hará historia al convertirse en el primer silbante venezolano en impartir justicia en la final de una Copa del Mundo. El árbitro venezolano Juan Soto formará parte del grupo que estará impartiendo justicia en la gran final de la Copa del Mundo del próximo domingo 18 de diciembre entre Argentina y Francia. Juan Soto estará como asistente de la sala VAR, siendo la primera vez que un colegiado venezolano forme parte de un grupo arbitral en una final de un mundial de fútbol. Juan Soto, Jorge Urrego, Tulio Moreno y Jesús Valenzuela fueron parte de un grupo que estuvo en el partido de fase de grupos entre Inglaterra y Estados Unidos, así como el choque de los octavos de final entre Polonia y Francia.
A mí de esta manera hacemos la primera pausa en la emisión estelar de su noticiero ¿Qué pasa? Quédense allí que al regreso continuamos con más información. En transmisión, Falconía. Estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo le diera la oportunidad a los niños de que estudiaran. Porque si, por ejemplo, ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia. Agarran pistola, agarran cigarro, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. Inicio del espacio publicitario. Ven a disfrutar de un nutritivo desayuno, de un exquisito almuerzo o de una confortable cena. Sí, en Shanghái te esperamos para disfrutar de estos platos y muchísimos más con los precios más económicos de Punto Fijo. Shanghái, el legado del chino Lai, también cuenta con servicio delivery. Shanghái, Avenida Jacinto Lara y Centro Comercial Las Virtudes, abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche. Como Shanghái, no hay. Ahora con la tarjeta Mi Consumo de la Fundadora puedes ganar puntos por recargas o por referir a tus amigos. Compartiendo tu enlace desde la aplicación con la nueva modalidad Te Regalo. Por cada 50 puntos que acumules, ganarás $5 que se sumarán automáticamente a tu saldo. Solicítala, recarga tu saldo y refiere a tu grupo de amigos para que salgas ganando. Tarjeta Mi Consumo de la Fundadora, un nuevo concepto a la hora de comprar en cualquiera de los establecimientos que conforman nuestro grupo de empresas. Porque en Hortalizas El Páramo, el cuidado, la frescura y la calidad de nuestros productos es el principal objetivo. Alimentos sanos para toda la familia. Y como sabemos que tu tiempo vale oro, en Frigorífico El Páramo Express, todo lo que necesitas está listo para llevar y disfrutar en tu hogar. En Frigorífico El Páramo encontrarás los cortes de carne y aves con una inigualable calidad. Quesos y embutidos exquisitos y con la mayor variedad. Seguimos creciendo día a día para ti. Hortalizas El Páramo, Frigorífico El Páramo y Frigorífico El Páramo Express, nada nos iguala. Avenida Principal de Santa Irene. ¡Atención! Las mejores marcas y precios en repuestos para tu vehículo solo en Solution Express. Les mostraré que soy bueno en esto. Si tienes un Arauca, Orinoco o X1, Solution Express. O un Spark, Optra, Aveo o un Corsa, Solution Express. ¡Ah!
O si tienes un Corolla, Yaris, Starlet, Hilux, Fortuner o Forerunner, Solution Express. ¿Y eso es dónde? Calle Comercio, esquina Argentina, de Punto Fijo. Contacto por WhatsApp 24 horas 0412-657-1603. Solution Express. Solution Express. Solución a tu alcance. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Amigos, ya estamos de vuelta con más información en su noticiero que pasa, Emisión Estelar. Mantienen costos de pasajes en rutas interurbanas desde el terminal de Punto Fijo. Durante todo este 2022 se han mantenido estables los pasajes en las diferentes líneas que cubren destinos fuera de Punto Fijo desde el terminal Ali Primera. El presidente del terminal, Carlos García, aclaró que las rutas que salen desde la jurisdicción hasta otras regiones del país no se han incrementado a pesar de las variaciones de la divisa. García informó que la ruta con mayor demanda de usuarios es la de San Cristóbal, cuyo pasaje está en $55, mientras que para Caracas el servicio cuesta $20, Maracaibo, Barquisimeto y Valencia el pasaje está en $15. En cuanto a las rutas locales, el presidente del terminal de Punto Fijo lamentó que los transportistas estén incurriendo en un aumento del pasaje que no ha sido autorizado por tanto esperan sostener una reunión con las autoridades del INTT, IMTT, terminal y presidentes de las líneas que hacen vida en dichas instalaciones. Hidrofalcón beneficia a 763 familias de Coro mediante corrección de averías. Las brigadas del Poder Popular de Agua Potable y Saneamientos surgen como alternativa para solventar pequeñas averías en los territorios y sectores donde el Poder Popular, a través de las mesas técnicas de agua y la aplicación del VENTAD como políticas nacionales del nuevo gobierno de Nicolás Maduro, son garantes de dar respuesta oportunas a los reportes del 1x10. El Ministerio de Aguas, como ente articulador con las hidrológicas, mantiene desplegadas a las cuadrillas. Es así como en el estado Falcón, con el apoyo del gobernador Víctor Clark y con el liderazgo del ingeniero Andrés Maldonado y el equipo de mantenimiento, dieron respuesta a 763 familias en 4 sectores en el municipio Miranda. Ives Marcano, secretario de Turismo del estado Falcón, ofreció un balance en materia de turismo. Con respecto a lo que ha sido la actividad turística en el estado Falcón durante el año 22, Falcón se sigue posicionando como un estado de referencia para la inversión turística, para la visita, para el desarrollo, y eso es gracias a una política de gestión que ha emprendido nuestro gobernador Víctor Clark, orientado pues siempre desde las líneas nacionales, nuestro presidente Nicolás Maduro, el Ministerio de Turismo y todos los órganos que hacen vida del área turística, así que estamos contentos. Hemos tenido un año importante, un año de grandes avances en el área de servicios públicos. Hemos mejorado sustancialmente el tema de los servicios públicos, falta seguir trabajando en esos aspectos. El tema de la seguridad sigue siendo el estado Falcón uno de los 5 estados más seguros del país, y eso abre las puertas para que el turismo sea cada día visto como un área garantizada para el entretenimiento, para la visita. Nosotros durante el año 22 tuvimos la oportunidad de celebrar grandes eventos de entretenimiento, deportivos, religiosos. Nuestros operativos que tuvimos en el año 22 fueron positivos para el estado, es decir, el estado se sigue posicionando. Durante el año 22 Falcón se mantuvo dentro de los principales estados de mayor visita,
en el área turística, y eso es un número positivo para la economía, eso repercute en el tema económico. Ya estamos finalizando el año 2022, ya estamos con el operativo de Navidad que estamos estableciendo en las diferentes ciudades capitales pues, del Estado, que nos permiten también estar preparados para recibir gran cantidad de turistas que eligen a Falcón como su destino. Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en su noticiero que pasa Emisión Estelar. Quédense y que al regreso continuamos con más información. En transmisión, Falconía. Hablemos de frente. La violencia de género es una pesadilla que pueden estar sufriendo muchas de nuestras amigas. Salir de ese mundo lleno de violencia no es cosa fácil. Las agresiones, se puedan ver o no, por la posibilidad de ser asesinadas, afecta su salud física y emocional, dañando su autoestima, teniendo miedo de dejar a quien les hace tanto daño. Si una amiga sufre maltratos, escúchala, apóyala y hazle saber que no está sola. Hablemos de frente. Inicio del espacio publicitario. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @ Mirasoles Minimarket. Frutas y hortalizas Santo Niño, del campo a tu hogar. Toda la frescura de las más sanas hortalizas, legumbres, frutas y verduras. Frutas y hortalizas Santo Niño, al final de la avenida Bellavista frente a la placita y en su nueva sucursal de Santa Irene frente a la farmacia La Familia. Te espera con la mejor atención, calidad, variedad y por sobre todas las cosas, los mejores precios y con punto de pago. Rápido, eficiente, que nunca falla. Frutas y hortalizas Santo Niño, con amplio y seguro estacionamiento en sus dos direcciones, final de la avenida Bellavista frente a la placita y en Santa Irene frente a la farmacia La Familia. Ferretería Ángelo, el mayor stock de artículos para carpintería, plomería, cerrajería, electricidad y ferretería lo encuentras en Ferretería Ángelo. No des más vueltas. En Ferretería Ángelo consigues todo lo que necesitas para reparar tu hogar, herramientas, bombas de agua, grifería y la mejor atención y asesoría, tradición y responsabilidad en Ferretería Ángelo. Y por los precios, ni te preocupes, nos adaptamos a tu presupuesto. Ferretería Ángelo, Urbanización Casacoiba, justo diagonal al Liceo Mariano de Talavera. Chadiña, tu minimarket preferido, te espera en la avenida intercomunal Ali Primera para que disfrutes de todo lo que necesitas con la mejor calidad, variedad y precios sin competencia. Todo en un solo lugar, carnicería, hortalizas, verduras, víveres, productos de limpieza, la bien fría y mucho más, con la excelente atención que nos caracteriza. Chadiña, en la avenida intercomunal Ali Primera, al lado de Panadería Chadas. Chadiña, tu mini market preferido. Te esperamos.
Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Amigos, estamos de vuelta con más información en su noticiero. ¿Qué pasa? Capturan a tres tirapiedras que ocasionaron daños a vehículos en la intercomunal Ali Primera. Una comisión del 6CPC, Delegación Municipal Punto Fijo, logró la aprehensión de tres hombres que se dedicaban a arrojar piedras a vehículos en la avenida intercomunal Ali Primera, adyacente a los edificios bloques de BTV del municipio Carirubana, Estado Falcón. Los hombres quedaron identificados como Dayer Luis José Gutiérrez Sivira, de 22 años, apodado El Peluca, quien tenía registros policiales por material estratégico, ultraje a funcionarios, tráfico de drogas y robo genérico. Brian Jesús Primera Gutiérrez, de 18, apodado El Brian, por tráfico de drogas, y Eliandris Isaac Marín Lugo, de 18, apodado El Pepe. Luego de recibir varias denuncias a través de las redes sociales, en donde reportaron que varios vehículos fueron impactados por objetos contundentes en la mencionada avenida, funcionarios de este cuerpo policial activaron un dispositivo de seguridad, logrando avistar a los antisociales cuando se encontraban escondidos en una zona enmontada, siendo interceptados al momento que intentaban huir del lugar. Falcón se ubica en el segundo estado con mayor incautación de droga a nivel nacional durante el 2022. Con la reciente incautación de 3.468 kilos de drogas, Falcón se ubica en el segundo estado con mejores resultados en materia de lucha contra el narcotráfico, superado por el estado Zulia, según las apreciaciones de los altos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Comando Nacional Antidrogas, el Ministerio Público y el gobernador de Falcón, Víctor Clark, quienes aplaudieron el éxito que durante este 2022 ha dejado la operación Cacique Manaure. Llevamos este año 8.333 kilogramos de droga, comparación con el 2021. Estamos hablando de una diferencia del 247%, diferencia superior de incautación de droga en el estado. Y con esta droga incautada en el día 14, el día de ayer, para hoy se suma a nivel nacional un total de 46.958 kilos de drogas ilícitas. Hay que ver en la cara a 46 toneladas, casi 47, 46.958 kilos de drogas ilícitas incautadas. Y aquí, un combate firme y al mismo tiempo resultados importantes para seguir demostrándole al mundo la verdad de Venezuela, que no han podido ni podrán atacar a Venezuela, y que todo lo que han querido decir, lejos de agredirnos, se ha convertido para nosotros en el compromiso de la Unión Cívico-Militar, del Estado venezolano, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la verdad de Venezuela, con hecho de que Venezuela seguirá siendo un territorio libre de narcotráfico, libre de delincuencia organizada. La alcaldía de Miranda autoriza tarifa navideña al transporte público en Coro. Solicitó en ajuste la tarifa del transporte público del municipio de Miranda. Nosotros no vamos a ajustar nuevamente la tarifa del transporte público durante el año. Se ha pedido y se ha solicitado con ello un bono navideño que se hacía durante la época de sembrina y que se ha hecho durante todo el año. Ahí nosotros, durante la temporada de diciembre, estamos autorizando un bolívar para la época de sembrina, y en el mes de enero nosotros vamos a trabajar el tema del ajuste tarifario del pasaje, sentarnos en mesa de trabajo y poder garantizar la fluidez del transporte público en nuestro municipio. Amigos, de esta manera hacemos otra pausa en su noticiero que pasa, emisión estelar. Quédense y que al regreso continuamos con más información. We'll be right back.
En transmisión, Falconía. Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo le diera la oportunidad a los niños de que estudiaran. Porque si, por ejemplo, ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia. Agarran pistola, agarran cigarros, buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. Inicio del espacio publicitario. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, la puerta y bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, distribuidora Besada. Besada 2, bodegón de Nacho de Paraguaná. Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordando de dónde venimos. Somos Grupo Besada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio, esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando contigo. En Joan Car premiamos tu fidelidad. Es por eso que por la compra de una batería participas en un sorteo este 30 de junio equivalente al mismo valor de la batería o repuesto que compraste o lo que necesites para tu carro. Te esperamos en Joan Cars para premiarte. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras, ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Marabén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Marabén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Y continuamos en su noticiero que pasa de hoy viernes 16 de diciembre.
En operativo verifican cumplimiento de tarifas del transporte público en Carirubana. Para garantizar los derechos de los usuarios y usuarias del transporte público en el municipio, apegados a la normativa legal vigente que regula la actividad de transporte público efectivo de la Policía de Carirubana, Policarirubana, al mando del director general, el comisionado jefe José Lugo y el subdirector comisionado jefe Héctor Medina realizaron un dispositivo de visitas de las diferentes líneas que prestan el servicio de transporte en la ciudad. El director de tránsito del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre, Servando Cosi, y el comisionado Richard García señalaron que durante este abordaje se notificó a los conductores del transporte público que este jueves 15 de diciembre se efectuará el operativo de verificación en todas las líneas correspondientes a unidades de carritos por puestos, así como de mayor capacidad. Servando Cosi expresó que estos operativos tienen como fin verificar que todas las unidades de transportes públicos posean el tarifario del costo del pasaje urbano y suburbano emitido por IMTT en lugar visible de la unidad. Migrante venezolano se reunió con su mascota gracias a la actriz Mayordi de Souza. Cabe recordar que hace pocos meses se viralizó la historia de un migrante venezolano que se vio obligado a dejar a su mascota en México con otra persona para poder ingresar a Estados Unidos junto a su familia, cuando aún estaba habilitado el paso de migrantes por la zona fronteriza. Esta historia conmocionó mucho a la actriz venezolana Mayordi de Souza, quien en su momento prometió que haría lo posible por enviar a la perrita al país norteamericano. Es así como meses después de lo ocurrido, Mayordi logró contactar con el joven Brian y el fotógrafo que estaba al cuidado de la perrita para saber más sobre el caso y entregarle a su mascota. Hoy doy gracias a Dios por dejarme ser parte de esto y ayudar desde mis posibilidades y gracias a mi trabajo poder hacerlo. Logramos que una familia más pueda tener una Navidad feliz, comentó la actriz según Plop en español. La venezolana compartió una foto junto a Brian y su perrita Brandy durante su reencuentro, imagen que no tardó en causar conmoción en las redes sociales. De esta manera hacemos nuestra última pausa en la emisión estelar de su noticiero. ¿Qué pasa? Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como @falconiatv para más información. Ya venimos. En transmisión, Falconía. Si yo no estuviese en la escuela ahorita, estuviera trabajando para salir adelante. Yo le diera la oportunidad a los niños de que estudiaran. Porque si, por ejemplo, ellos agarran la calle, ahí buscan la violencia. Agarran pistola, agarran cigarros. Buscan problemas a los demás. Yo te invito hoy, mañana y siempre a que seas parte de las oportunidades de otros. Inicio del espacio publicitario. Grupo Besada, el de todos tus días. Son más de 35 años que nos han caracterizado como la empresa líder en el estado Falcón. Nacimos en la península de Paraguaná. Hemos crecido con nuestras sucursales. Hiper Besada, La Puerta y Bodegón de Nacho Import. Hiper Bodegón Besada, Distribuidora Besada, Besada 2, Bodegón de Nacho de Paraguaná, Farma Besada, Besada Express. Son más de 35 años de éxitos, siempre recordados.
recordando de dónde venimos. Somos Grupo Vesada, la marca preferida por los paraguaneros y con referencia nacional para los visitantes. Gracias por aceptarnos y seguimos adelante contigo, porque el Grupo Vesada está de moda. Grupo Vesada, el de todos tus días. ¿Problemas con tu automóvil? No busques más, porque en Joan Cars lo resolvemos de inmediato. Una amplia línea de repuestos originales para todas las marcas, rodamientos y partes eléctricas, suspensión y la mayor línea de filtros y lubricantes con precios sin competencia. Cuando tu carro te pida algo, en Joan Cars lo encontrarás. Te esperamos en la calle Comercio, esquina Monagas de Caja de Agua. Joan Cars, el aliado de tu vehículo, siempre rodando con En Joan Car premiamos tu fidelidad. Es por eso que por la compra de una batería participas en un sorteo este 30 de junio equivalente al mismo valor de la batería o repuesto que compraste o lo que necesites para tu carro. Te esperamos en Joan Cars para premiarte. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras, ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la universidad. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la Avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Fin del espacio publicitario. En transmisión, Falconía. Y estamos de vuelta en su noticiero que pasa, emisión estelar. A continuación les presentamos el segmento de Salud y Bienestar con el doctor Roger Saavedra. Bienvenidos sean todos a su sección Salud del noticiero que pasa. Soy el doctor Roger Saavedra. En esta oportunidad quiero hacer una reflexión muy importante sobre un estudio que se publicó en una universidad en Israel, la Universidad Hebrea de Jerusalén en el Monte Sinaí, publicado el 15 de noviembre de este año 2022, donde evalúa algo muy importante que está ocurriéndole a los hombres y es la disminución en la calidad del semen. Actualmente este problema se ha aumentado mucho debido a al COVID. Hay estudios serios que evalúan que a los pacientes fértiles que les ha dado COVID severo están teniendo problemas con la fertilidad. Al igual la mujer, que casi la mitad de las pacientes que tuvieron COVID tienen alteración del ciclo menstrual y eso sugiere que quizás no estén ovulando. Pero este estudio no evalúa COVID, evalúa cómo ha sido la calidad del semen o de los espermatozoides, para que ustedes puedan entender, en el hombre en los últimos 50 años.
Cada vez que un hombre produce una eyaculación son aproximadamente de 3 a 4 cc o 3 a 4 mililitros. Imagínense la inyectadora de 3, de 18 hasta 3, esa es más o menos la cantidad de semen que una persona normal eyacula. Por cada mililitro, aproximadamente en el año 1950 había 101 a 108 millones de espermatozoides y uno solo es el que produce la fertilidad en conjunto con el óvulo de la mujer, que es lo que ella aporta. Con el transcurrir del tiempo, esta cantidad de espermatozoides ha ido disminuyendo. Y en este estudio dice que de 101 millones por cada mililitro que había de espermatozoides, ahorita hay apenas 49 millones de espermatozoides. Es decir, la cantidad de células que pueden producir vida ha disminuido casi en un 50% en la población mundial masculina. Ellos lo atribuyen a varios factores, que los que voy a describir para que tengamos en consideración esos factores. Obesidad. Recuerden que la obesidad ocasiona un estrés inflamatorio y esa inflamación inflama los testículos y no hay una buena calidad del semen. Sedentarismo, alimentación de ultraprocesados, uso ilícito de sustancias tipo cocaína, marihuana, cigarrillo, alcohol, tabaco, el vapeo con los cigarrillos electrónicos, son capaces de producir disminución en la cantidad de espermatozoides. Algo que quiero hacer énfasis en esto es el uso de las computadoras y de las laptops en el regazo. A veces nos acostamos en la cama y ponemos las computadoras sobre nuestro área genital y ese caliente de la batería de litio es como si estuviéramos hirviendo un líquido en una cocina. Por supuesto que se va a producir destrucción de los espermatozoides. Y va también hacia los que usamos los celulares, que a veces hay un tipo de celular que calienta más que otro, que está también muy cerca a la región de los testículos. Tengan mucho eso en consideración. Otras enfermedades y otras alteraciones que nos han hecho cambiar a los humanos, más que a todos los hombres, es el uso de esteroides anabólicos para producir masa muscular. Cuando nosotros nos introducimos este tipo de hormonas, hormona masculina tipo testosterona, el cuerpo dice, ¿para qué voy a producir testosterona natural si me la estoy inyectando? Entonces esa testosterona artificial te saca músculo, pero te puede dejar estéril. Así que tengan en consideración todos esos jóvenes que hacen actividad física con el uso de estos productos anabolizantes. Siempre tiene que ser bajo prescripción médica. Otra de las causas por las cuales ha disminuido este semen es por las enfermedades de transmisión sexual. Este año que pasó, aproximadamente se describieron 138 millones de pacientes con clamidia y casi 100 millones de pacientes con gonorrea. Eso sin sacar los pacientes que ya saben que tienen esa enfermedad, compran un antibiótico, se lo aplican y se resuelven. Pero a veces ese epidídimo, que es por donde circulan los espermatozoides hacia afuera, puede inflamarse y causar esta disminución también de la cantidad y calidad de los espermatozoides. Algo que también está, si se escapa fuera de nosotros, son los disruptores endocrinos. Plástico, ambiente, intoxicación, smog, también está relacionado con esto. Gracias a Dios, aparentemente todos estos factores son modificables. Pero sí es bueno que todo hombre haga planificación familiar. O sea, un espermatograma, decida cuándo va a tener el hijo o los hijos, se alimente de una forma saludable, para que los niños salgan bien saludables y no sean una carga a la sociedad. Hagan una buena planificación familiar, tanto el hombre como la mujer. Ustedes se imaginan que dentro de 50 años esto baja a 20%, va a llegar un momento en que entonces no va a haber más reproducción de seres humanos y nos vamos a autoextinguir. Tenemos que ir, una cosa es evolucionar hacia bien y otra cosa es evolucionar hacia mal. Considero que si en el mundo no hay un reajuste de todas estas cosas modificables que no las hacemos, vamos a extinguirnos irremediablemente y más pronto de lo que se espera. Dios los bendiga, hasta la semana que viene. Soy el doctor Roger Saavedra. Y de esta
manera hemos llegado al final de la emisión estelar de su noticiero que pasa de hoy viernes 16 de diciembre. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestra cuenta en Instagram como @falconiatv para más información y en mi cuenta personal como @graysmarpisonadas. Quien les habló, Graysmar Navas. Hasta una próxima emisión.